Buenos días, amigos. Gracias una vez más por visitar mi canal. Y en este video voy a estar explicándoles todo lo que me ha pasado durante esta semana. Pues resulta que tuve casi 2 semanas sin grabar. Porque, como ustedes saben, pues a mí me gusta correr, soy corredor. Y estoy bregando con unas lesiones que, pues, no me permiten caminar mucho y por lo tanto me he quedado descansando, haciendo lo menos posible. Pero también aproveché para empezar el proyecto de las ballenas jorobadas y estoy yendo desde el mes de enero casi todos los días al faro de Rincón. Para mi buena suerte me encontré con un señor, conocí a un señor que lleva sobre 30 años estudiando a estos mamíferos marinos y gracias a él ya he aprendido cómo identificarlas, cómo ellas se aparean y se enamoran, las peleas que tienen, porque ellos son agresivos a pesar de que son tan grandes y tan nobles. En fin, etcétera, etcétera. He aprendido mucho y todavía sigo aprendiendo. Así que si quieren aprender sobre estos mamíferos marinos, no se despeguen de este canal. Si eres nuevo, dale por ahí al botoncito, suscríbete, dale like, compartan el video, así YouTube me ayuda a distribuir este contenido. Así que sin más preámbulos, nos fuimos. Megaptera Novae Angliae. Novae Angliae. Ese es su nombre científico, el nombre científico de la ballena jorobada. También le dicen yubatra o yubarte. Y nosotros la conocemos como ballena jorobada. Estos mamíferos marinos son de gran tamaño, pero no es el más grande del mundo. El más grande del mundo es la ballena azul. La ballena jorobada, según registro de la NOAA, puede estar midiendo entre 60 pies de largo y pesando algunas 40 toneladas. Estos mamíferos marinos, durante el invierno, ellos bajan del Ártico hacia aguas más tibias, sobre el trópico, aquí cerca del Ecuador, buscando esa calidez para reproducirse, para dar la luz. En ese tiempo, desde finales de diciembre hasta el mes de abril, es la temporada en Puerto Rico. Hay lugares que, como el mar Arábigo, ellas se pasan todo el año, no migran. Pero las de aquí sí, las de aquí vienen desde el norte hasta el trópico, los meses de diciembre hasta el mes de abril. Y durante ese tiempo la ballena no come. Las ballenas adultas tienen un color gris oscuro, casi azul. Y por debajo son blancas, moteadas, blanca con gris. Estos animales son tremendos cazadores en grupo. A ellos les gusta estar en grupo. Y tienen una forma de cazar bien peculiar. Ellos hacen un círculo de burbujas y ahí encarcelan a todos los peces, evitando que se salgan de ese círculo de burbujas. Y entre todas vienen de abajo hacia arriba y atrapan a todos los peces. Es bien interesante.
las hembras alcanzan su madurez sexual a los 5 años, mientras que el macho a los 7 años. Y la hembra, cuando tiene cría, suele nadar mucho más lento, pues tienes que esperar a su cría. Nunca se separa de eso. Y la cría, pues, se mantiene en la superficie, ya que no tiene los pulmones suficientemente desarrollados. Tiene que estar subiendo más tiempo y respirando hasta que se desarrollan los pulmones. La cría puede tomar algunos 45 litros de leche por día, hasta que son destetados a los 6 meses. La población mundial de ballenas es de 80.000. Hay 20.000 en el Pacífico Norte, 12.000 en el Atlántico Norte y 50.000 en el hemisferio sur. El corazón de una ballena jorobada tiene el mismo peso de 3 hombres adultos. Estamos hablando de, ponle, algunos 400 libras. Bueno, mi gente, y aquí le preparé un pequeño video de los avistamientos que he tenido en estos días en el faro de Rincón. Afortunadamente, tengo algunas tomas, son pocas, pero son bien buenas. Y espero que les guste el video. Ya saben, no olviden suscribirse, darle like, compartan el video. Y aquí los dejo con este pequeño videoclip. Thank you.